receta para dejar con la boca abierta a toda su familia. Entonces quédese donde está, porque la chef Rosita nos enseña a preparar una fritata de marisco. Chef, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues mira, lo primero que vamos a estar trabajando son los huevos. Pueden utilizar huevos enteros, pero para aquellos que quieren moderar el consumo de grasas o colesterol en los desayunos o almuerzos, pueden utilizar la clara de huevo y sustituir por uno o dos huevos enteros dentro de los 6 huevos que envuelve la receta. Entonces vamos a sazonar con sal, pimienta y paprika o pimentón, que hay diferentes clases de paprika, hay ahumado, hay diferentes sabores, pero en esta ocasión estoy utilizando el pimentón regular. Ya tenemos aquí el huevo bien batido, que Zulay se botó ahorita, y una cosa seria, ¿verdad? Entonces vamos a vertir un chorrito de aceite de oliva. Pueden utilizar aceite de oliva extra virgen light puro, pero yo estoy utilizando aceite de oliva Goya, seleccionado como el mejor aceite en todo el mundo para todo uso en la cocina. Y recuerda que si es Goya, tiene que ser bueno. Para el aceite de oliva yo le voy a añadir una parte de la mantequilla en barra. Estoy utilizando mantequilla sin sal y voy a dejar que la mantequilla se vaya derritiendo junto con el aceite de oliva Goya. Cuando la mantequilla empiece a hacer burbujas, como está sucediendo ahora, entonces voy a añadir las setas. Las setas hay que echarlas en la sartén en el momento que está bien caliente la mantequilla y el aceite para que se cocinen rápidamente. ¿Vieron que como queda? Ellas inmediatamente se empiezan a cocinar. ¿Y la fritata es como una especie de tortilla? Sí, pero es un concepto italiano que se termina la cocción al horno. O sea, que tanto se puede hacer de desayuno como de almuerzo. Como almuerzo, con una ensaladita al lado, queda fabuloso porque tiene todas las proteínas que se requieren para tener una comida balanceada. Bueno, entonces ahora nuestras setas, si te das cuenta, están dorándose por ambos lados. Me fascina las setas cuando se doran. No quedan monguitas, sino quedan crujientes y el sabor de la mantequilla y el aceite, ellas lo están absorbiendo. Inmediatamente las setas llegan a ese color dorado, entonces voy a añadir los mariscos. Y en esta ocasión estoy utilizando los camarones, los scallops y los calamares y los shallots. Lo vamos a dejar entonces hasta aquí, más adelante vamos a continuar, pero también si las personas que no puedan, por ejemplo, comer crustáceo o algún tipo de marisco, puede entonces alternarlo. Sustituirlo por bacon, jamón, pavo, pollo, lo que ustedes quieran, pero es importante que en este momento añadimos el jugo de limón sobre los mariscos, un poquito de sal y pimienta para esto que se vayan cocinando con estos sazones y aromas, y al huevo le voy a añadir un poquito de jugo de limón y entonces en el próximo segmento voy a vertir el huevo batido junto con las cebollas para terminar esta aromática y exquisita. Se te está haciendo la boca agua, ya veo a Elwood. Mira, y esta receta la puedes buscar en goyapr.com. Búscate la página de goyapr.com en el enlace de las recetas de Chef Rosita en tu mañana y visita mi página, regístrate, chefrosita.com, y visítame en Facebook para que te enteres de todas las clases de cocina que tenemos próximamente, la de paella el 28 de enero. Apúntate para que estés dentro. Paella para ti. Paella para él y para todo el mundo. Así que más adelante regresamos a la cocina para que el plato lo veamos ya terminado, pero ahora vamos con Ramón Enrique y las noticias. ¿La abro ahora? No. Déjame abrirla. No, todavía. Déjame chequear, espérate. Sí, ya lo puedes sacar. ¿Ya lo puedo sacar? Sácalo tú. Bueno, estamos sacando la fritata que termina la cocción al horno. Recuerden que van a mezclar unos ingredientes básicos para ella, que es el huevo, con jugo de limón, ralladura de limón, utilizamos los calamares, los camarones, también utilizamos las setas, la cebolla, y todo esto lo sofreímos en la sartén, vertimos el huevo batido. Ajá. Luego lo cocinamos a fuego moderado en la sartén hasta que se cocinara un poquito nada más, y después lo pasamos al horno, que es donde terminó su cocción. Si yo no puedo comer calamares y camarones, ¿qué hago? Pues mira, lo vamos a estar utilizando pues por pavo, pollo, pancheta, cualquier tipo de embutido, hasta una salchicha italiana. Y el procedimiento es igual. Salteada bien rica. No, una cosa sabrosísima. Entonces, yo ahora lo estoy decorando con hojitas de rosemary. Me gusta mucho ponerle hierbas aromáticas a la fritata. Y también le añadí queso mozzarella. El queso mozzarella gratinado en el horno da un look espectacular. Y esta fritata la puedes utilizar en el desayuno.
desayuno, tanto con un pancito tostado. A mí me encanta la fritata en el almuerzo con una ensalada liviana. Ah, sí. Y ya con eso, mira. Hace el día. Ya estamos. Hace el día, bien alimentadito, hace el día. Y entonces las personas que quieran ver nuestra receta pueden buscarla en goyapr.com. Busquen la página. Mira qué cosa chula. Qué lindo se ve. A mí me encanta. Mira, enséñala para ella. Ay, qué rico. Ave María. También le puedes añadir un poquito de ralladura de limón en el tope para esto que siga como protagonista el limón en esta receta. En goyapr.com van a buscar el enlace de receta de Chef Rosita en tu mañana y también puedes registrarte en mi página chefrosita.com y tenemos clases. Nosotros empezamos el nuevo periodo de clases en nuestro centro culinario, así que pueden ver toda la información en el Facebook o escribirme a los teléfonos que aparecen información para que se apunten en las clases de cocina. Para que aprendan y nos invitan. Claro, sencillo, claro, para probarlo, porque nosotros vamos a atender. Yo te voy a poner un delantal un día a ti, te voy a llevar para la clase. Fácil.